Dominaria es un plano cuyo nombre quiere decir, la canción de Domina. Dominaria es también el nexus del multiverso, un punto focal con gran influencia en el resto de planos. Todas las expansiones tempranas anteriores a Mirrodin, exceptuando Arabian Nights y Homeland, ocurrieron en este lugar. Luego del azote, las historias de Magic han viajado en los diferentes planos satélites de Dominaria, volviendo a ella para el bloque de Time Spiral. Los ángeles de la realidad Serra se refieren a este plano como la rueda, por su efecto en los demás planos. Dominaria es un planeta dos veces más grande que la Tierra, con enormes y vacíos océanos. Posee una luna natural llamada la Luna Neblinosa o Mist Moon. Durante el período que comprende entre la caída del Imperio Tran y la invasión Filexiana, Dominaria tenía un pequeño satélite artificial adicional, llamada la Luna Brillante por los nativos y la Luna Nula, Null Moon, por los Planeswalkers. Durante la Era del Hielo, Dominaria era el plano primario en un crisol de 12 mundos. Un año de Dominaria consta de 420 días de 24 horas. Debido a que jamás se ha creado un mapa oficial de Dominaria, se cree que aún existen muchas tierras inexploradas en este plano. Hasta el momento, no son pocos los continentes y lugares de este enorme mundo que conocemos. Terisiare era un gran continente que fue despedazado en 6 pequeñas islas luego de la era glacial y el deshielo. Aerona es la masa de tierra más conocida en este plano, llamada los Dominios. Comprende también un pequeño grupo de islas cercanas. Yamura es el continente más grande, el cual está conformado por 3 continentes interconectados, los cuales son el propio Yamura al noroeste, Coróndor al noreste y la salvaje Shif en el sur. Damengacin es una larga y delgada franja de tierra entre el continente de Terisiare y el oeste de Yamura. Otaria es un pequeño continente ubicado al este de Damengacin y al sureste de Shif. Sarpadia es un continente ubicado muy al norte de Terisiare. Las antiguas tierras del norte o los yermos árticos son un lugar poco explorado, con una enorme península superior llamada Viden. Los hielos del sur no tienen un nombre oficial y ha sido poco explorada. Estas son las masas de tierra cuya ubicación está bien definida. Sin embargo, existen otros lugares que aunque conocidos, no se tiene del todo muy clara su ubicación. La isla Todaria es una isla tan lejos de cualquier continente que es difícil precisar su ubicación. Las tierras llamadas Calimán están al sur del hemisferio, pero se ignora realmente dónde. Mantara es un grupo de islas unidas, pero al igual que Todaria, tan alejada de los continentes conocidos que llegar hasta estas es casi imposible sin un navegante experto. La historia de Dominaria se puede dividir en segmentos, los cuales guardan las memorias de las épocas pasadas. La primera época registrada en la historia de Dominaria podría ser llamada la Era de los Dragones. En los días ancestrales en Dominaria, este se vio en un conflicto entre planos conocido como la Guerra de los Dragones. Al concluir, Dominaria siguió bajo el control de 5 poderosos señores dragones por eras enteras, los últimos 5 dragones ancianos que quedaban en el plano. Estos eran Arcade Sabot, Paladia Mors, Chromium Ruel, Baedictis Asmadi y finalmente, Nicol Bolas. Poco después de la Guerra de los Dragones Ancianos, una mujer llamada Sigwitri Skarzam se alió con el dragón menor Skarzam, quien dejó a su primogénito luchando en Coróndor contra los ancianos, lo que permitió a la siguiente generación de dragones emerger. Luego, los dragones primitivos Rit, Triba, Tromar, Krosis y Garigaz conquistaron el mundo y gobernaron cruelmente hasta que fueron destronados por un grupo de 5 hechiceros humanos, quienes robaron sus poderes. 3 de ellos, quienes se hicieron llamar la Númena, asesinaron a sus otros 2 hermanos, dejándose para ellos todo el poder. El Númena blanco y el verde fueron asesinados y sus nombres olvidados. El Númena azul era Lovalin, quien más tarde reencarnaría en Ixidor. El Númena negro era Kuber, quien más tarde volvería a la vida siendo el hijo del patriarca Ifeich y por último, el Númena rojo, quien eras después reencarnaría bajo su propio nombre y llegaría a ser el sabio de una ciudad alejada. Los 3 Númena gobernaron por un tiempo desconocido, pero finalmente debido a las guerras entre los 3 supervivientes y los levantamientos rebeldes, sus reinados terminaron también, lo que cierra la era de los dragones. Luego de la caída de los Númenas, la historia de Dominaria entró en una edad oscura de la que poco se sabe, excepto que el Imperio Tran fue fundado en Terisiare. De entre lo poco que se sabe es que un usurpador de nombre Yaumoth logró hacerse con una gran cantidad de poder dentro del reino, lo que llevó a este a una guerra civil.
Esto hizo colapsar al imperio, pero Yaumok sobrevivió, logrando llegar hasta un plano al cual bautizó como Phyrexia, donde se convirtió en un ser semejante a un dios, convirtiendo a sus seguidores en pesadillas monstruosas mitad ser vivo y mitad máquinas. En los momentos finales de Tran, antes de que su capital Alkyon fuese destruida, Rebek logró robar el portal entre Dominaria y Phyrexia, con lo que Yaumok quedó encerrado en su plano por 1000 años. Luego de la caída del Imperio Tran se vio un gran avance en la tecnología de Dominaria, lo que hizo avanzar el plano, desarrollándose en los diferentes continentes de maneras paralelas. Se le llamó a esta era la era dorada de la magia, aunque tal cosa parece solo aplicarse correctamente a los Yamura. En Ceresiae los artífices descubrieron las ruinas del antiguo Imperio Tran, así como que la magia solo se manifestaba en ciertos lugares, como Argoth y Sumida. En Yamura el pueblo de Zalfir fue fundado, el cual era el único asentamiento humano que estaba lleno de magia para ese tiempo. Para Korondor este fue por el contrario una época oscura. La magia era abundante allí, pero gente como Gelladron y Jada, Sol Cañar el rey del pantano, y Sadr intentaron dominar esta magia, lo que llevó a terribles conflictos sobre aquellos territorios. Todo cambiaría con el nacimiento de un niño quien vino al mundo a cambiar el destino de este plano. El año 1 de la venganza argiviana nació quien sería uno de los Planeswalkers más importantes en la historia de Dominaria y el multiverso entero, Urza. Violentas batallas se realizaron con Urza en un bando y su hermano, posiblemente el mejor artífice de Dominaria para ese tiempo, Mishra, en el otro. La guerra terminó con la muerte de Mishra y enviando a toda Dominaria a la Edad del Hielo. La guerra de los hermanos duró 36 años, en los que Terisiare quedó devastada y casi sin recursos naturales. Durante la última batalla de la guerra de los hermanos, Urza activó el Silex Golgotiano, el que devastó completamente Argoth, creando maremotos que mataron a miles y sumiendo a Dominaria en algo parecido a un invierno nuclear. Este acto desplazó a Dominaria de su eje, con lo que se creó el Cristal de los 12 Mundos, lo que significó una alteración importante en el multiverso. El lapso entre la explosión del Silex y el comienzo de la Era del Hielo se le conoce como la Oscuridad. Este fue un tiempo de caos y destrucción, donde muchos pueblos cayeron presa del miedo. La oscuridad reinante en el plano y el creciente frío hicieron que grupos religiosos se abocaran a las profecías del fin del mundo, lo que se convirtió en la tónica de las religiones durante este periodo. Poco se escribió durante esta época y tan solo quedan registros de las ciudades de Sarpadia y Terisiare. En el continente de Sarpadia el frío provocó la caída de casi todo el reino. Orcos, goblins y Homarids emigraron a otras tierras, entrando en conflicto con Merfolks y enanos. En el Haidenwood los elfos manipularon los hongos para mantener su provisión de alimentos, creando así a los Talith con ayuda de la magia de la mano de Ebon, quienes luego se volverían en su contra. Los Trull, los sirvientes de la Orden de Ebon, se reprodujeron sin control, llegando a infestar casi todo lugar en Dominaria. En Ceresiae la magia apenas estaba siendo descubierta cuando la iglesia de Tal proscribió a los magos, quienes se vieron obligados a unirse en colectivos tales como la Ciudad de las Sombras o el Cónclave de Magos. Los goblins causaban problemas y masacres en todo lado hasta que fueron detenidos por los cruzados de Tibadar. Finalmente todas las naciones de Ceresiae desaparecieron, siendo tan solo Storgard la única que sobreviviese hasta muy entrada la Era del Hielo. Aunque la Era del Hielo afectó a toda Dominaria, y, aunque Zalfir se protegió usando su magia, solo nos quedan los recuentos de los eventos en Ceresiae y solo de unas cuantas décadas. Cerca del fin de la Era del Hielo había dos grandes poderes en Ceresiae, Heldor y los bárbaros nómadas de Valduvia. Ambos grupos combatían constantemente por el poder, esto hasta que se unieron para enfrentar al necrómago Lindul. Al mismo tiempo, un grupo de Planeswalkers tuvieron una reunión en la Null Moon que cambiaría el curso de Dominaria. Ellos no estaban felices de haber quedado atrapados en el fragmento de los 12 mundos, y planearon comenzar una guerra entre ellos, donde la muerte de uno liberaría a los demás. Así Faradim, Lesrak y Tebeshstad comenzaron la guerra, donde ninguno murió, pero con la muerte de Kron y Unruel y Ravidel, lograron reunir suficiente energía para escapar. Tebeshstad había planeado antes de dejar el plano una gran maldad. Él quería extinguir la vida en Dominaria y planeaba hacerlo enterrándola bajo una gran capa de hielo.
Para prevenir esto, otros Planeswalkers quienes también habían estado presentes en la reunión de la Null Moon hicieron un plan. Freyalis, Cristina de los Bosques y Taisir de Rabia contrataron a Jaul Carcalión, quien consiguió el amuleto de Quoth, el espejo de Yoda y el caldero de hielo para frustrar los planes de Tevesh Stark. Finalmente fue el hechizo mundial del anciano druida Kaisa, el que culminó tanto con la Era del Hielo como con la Era del Fragmento de los 12 Mundos.